This film reveals the broad spectrum of the human spirit. Courage, heroism, and accomplishment. But also exposes negligence, self-interest, and greed. This is the story of the 33. The Atacama Desert, northern Chile, the driest place on Earth, and home to some of the largest mines in South America. World demand for gold and copper driving Chile's biggest business. On the 5th of August 2010, just like any other day, 33 miners traveled to the San Jose mine, 45 kilometers north of Copiapó. They then drove for 30 minutes along the mine's complex labyrinth of tunnels until they reached their final destination, a rich vein of gold 700 meters beneath the Earth's surface. The 34-year-old father of one, Victor Zamora, was among them. Nosotros nos reunimos hacia abajo para poder hacer la labor que todos los días hacíamos y después de entregar a las dos de la tarde teníamos que ir a almorzar. Un nivel entero se cayó y lo dejó totalmente atrapado. Meanwhile, former professional footballer Franklin Lobos was delivering equipment to his colleagues. Yo estuve cerquita, estuve a 10-15 segundos de haber quedado debajo del bloque que cayó así. Pero fue terrible el ruido, cómo sonaba. No se veía nada, no había para dónde arrancar. No había qué hacer, en ese momento me nublé y bueno, me quedé ahí parado esperando que cayera encima. The local emergency services scrambled to help while news of an accident spread around Copiapó. But there was no immediate word from the mining company nor the authorities on what had happened. Fue terrible para nosotros ver que no nos tenían noticias. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que no era nada muy liviana el asunto en cuanto al accidente, era bien grave. With all 33 confirmed missing after a tense first night, local media started to arrive at the mine. Habían unas sillas en donde estaban las mamás de los mineros, algunas abuelas, esposas, parejas de ellos, y estaban sentadas ahí con el fuerte sol de característico de acá de Copiapó durante el día, y así pasaron todo el día esperando. Ahí se empezó, digamos, a concretar lo que después conocimos como el campamento Esperanza, porque ese día viernes empezaron a llegar las familias a la espera de tener noticias de sus seres queridos, de este caso de los mineros. For the families, two burning questions became pressing. Had they made it to the mine's underground shelter? And if so, was it properly equipped with food and water? Tempers began to boil over, and family members demanded answers. Finally, the mine's manager was forced to show his face. La tarde salió el gerente de la mina, Pedro Simunovic, resguardado por algunos carabineros, y dijo que efectivamente había un refugio de 50 metros cuadrados que había sido abastecido hace poco y que contaba con las condiciones para poder tener a los mineros por 48 horas. 700 meters down, the 33 had become fully aware of what provisions for 48 hours really meant. Comida no había prácticamente nada. Imagínate comer dos tarros de atún para 33, no es nada. Menos de una cucharada de esas de té.
Entonces eso lo comía cada 24, cada 48, al final cada 72 horas comíamos esa misma cucharada, entonces no era nada. El agua que tomábamos era agua con barro. Eso era lo fuerte que no teníamos que comer. Entonces eso fue un momento duro. Apenado de saber, no saber si acaso íbamos a salir vivo o muerto, si acaso lo iban a buscar, o ver si acaso le iban a poner una placa recordatoria afuera. Aquí yacen 33 mineros y los nombres de cada uno. En eso pensamos. The very real prospect of starvation was just one of their many fears. Desesperación, angustia de no ver a nuestra familia. Se nos vinieron todos los pensamientos encima y el nervio, el nerviosismo que sentía yo. For the families on the surface, things were scarcely any better. Fueron obviamente días demasiado difíciles, terribles, pero a la vez también de mucha fuerza, de mucha unión. Llegaron ahí amigos, familiares, no se movieron del campamento, pasaron muchas horas de vigilia, rezando, encomendándose a Dios. The accident at San Jose had not come out of the blue. In the preceding weeks and months, many of the workers realized that the mine's condition was rapidly deteriorating. Por necesidad de trabajo, uno tiene que quedarse callado, ¿no? Uno habla mucho, o lo despiden a uno, o no encuentran trabajo. Y la opción de para poder alimentar a nuestra familia es quedarse callado y seguir trabajando. In fact, the mine had a long history of tragedies. 3 deaths in the preceding 6 years and dozens of accidents caused its closure in 2007 by the government's mining regulator, Serna Geomin. Habíamos sabido de muertes anteriores, de accidentes y cosas así. Y la verdad es que esa mina sí era muy peligrosa, más que cualquier otra que él trabajaba. The irony of their slogan, clear for all to see. It was a testament to the mine's profitability that the mining company, San Esteban, sought to have it reopened. Me enteré yo hace poco de que el 80% del oro que sale de la región viene de esa mina. Es una mina donde habían prácticamente 350 personas trabajando. Así que es una mina exitosa en términos económicos. In May 2008, the regulator made the controversial decision to allow San Esteban to start mining again. Safety concerns brushed aside, despite the telltale signs of falling rock and debris, clearly indicating the mine's increasing weakness. La causa principal de esto se debe a que la mina es una mina muy antigua. Es una mina muy antigua, tiene una explotación que supera los 100 años. De manera que los mineros, los mismos trabajadores, hablaban de que la mina por dentro es una especie de queso gruyere. The rich vein of gold proved too tempting for San Esteban, pushing their workers deeper and deeper into the earth. La avaricia de algunos de los dueños la debilitaron porque los pilares que había que dejar para mantener el peso de las rocas de arriba de la mina estaban llenos de minerales. Entonces sacaron los minerales de esos pilares y por lo tanto debilitaron el cerro y hasta que colapsó. Todo el estéril que ellos sacaban lo iban cargando más arriba, lo iban botando en botadero. Entonces una que sacaba los pilares y otra que le estaban echando más peso. Entonces le hicieron un sobrepeso muy grande y fue eso lo que derrumbó a la mina. Nos comentaban algunos ingenieros que la geología que tiene la mina es en sí difícil, tiene fallas. Todo eso se confabuló, se unió de alguna manera para que se produjera este accidente. After five tense days,
No one knew if the 33 were dead or alive. And as fears for their safety grew, the government took control and appointed the state-owned mining company, Codelco, to oversee the search for the miners. Codelco tenía a un project manager dedicado para cada una de las máquinas y todos reportaban directamente a Andrés Surraguet, que fue la persona que dirigió el rescate. Fanning out around the mine, the rescue teams drilled down time and again, searching for any signs of life. Se decidió comenzar a atacar, a buscar a los mineros mediante sondajes, mediante perforaciones, apuntando hacia los lugares en donde el sentido común, la información y los datos que se manejaban hasta ese momento decían que podían estar los mineros, que era precisamente en la zona del refugio o en la zona del taller mecánico que estaban en el fondo de la mina. As the days went by and the rescue teams failed to locate the 33, some began to lose hope. La gente empieza a conversar y empieza a armarse esto. Bueno, si no tengo la información, yo imagino que, yo creo que. Eso sirvió para que la gente prácticamente los imaginara a los 33 en un masivo funeral en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Yo, mi forma personal y también de mi familia lo sé, que sentíamos que él estaba vivo. Nosotros sentíamos que él estaba vivo, si bien teníamos desesperación, angustia, pero nuestro corazón a nosotros nos decía que él estaba vivo. No, nunca pensamos que él estaba muerto. Down below, things were getting extremely tough psychologically. Para mí el primer día fue difícil ya. Desde el momento que yo quedé atrapado, para mí fue el día más difícil del mundo porque no sabíamos si realmente íbamos a salir o cómo íbamos a quedar. Nosotros lo único que queríamos era que si no lo encontraban con vida, pero por lo menos que lo sacaran muerto. Pero que lo sacaran a la familia. Entonces eso era lo único que queríamos en ese momento. Por lo menos yo quería eso, que no me dejaran ahí enterrado, sino que me enseñaran a mi familia, aunque sea muerto, que me enseñaran. After more than 2 weeks of relentless searching, even the most optimistic people were beginning to have grave concerns. Había muchas incertezas, de hecho había muchos rumores en torno a que quizás los mineros estaban muertos. Había mucho, de hecho a nosotros, a los medios, se nos decía, la gente, la comunidad, a través de las redes sociales, nos decían, oigan, por favor, digan la verdad y terminemos con esto. But the rescuers were a determined bunch. Todo el mundo trabajó prácticamente 24 horas del día. Lo que más nos afectaba a nosotros era, más que nada, era el tiempo. Queríamos llegar luego. La roca tampoco ayudó mucho porque era una roca dura. Así que las perforaciones se tuvieron que hacer lentas. In what has been described as an incredible slice of luck, one of the drills found its mark. El 22 de agosto reventó el sondaje. Fue una alegría. Fue una esperanza para nosotros como compañeros. Para poder vivir una vida nueva. Fue bonito, bonito. Down in the shelter, the miners had attached several letters and painted the drill. El ver el tubo marcado, el encontrar los mensajes, era más, una alegría más grande que haber encontrado el mayor tesoro del mundo. Fue una sensación muy gratificante y de un éxito enorme de saber que ellos finalmente estaban con vida a 700 metros bajo tierra. Fue el día más feliz de mi vida, sí. Porque dijimos nosotros ya con esto tenemos la posibilidad de que sepan arriba de que nosotros estamos con vida. Porque nosotros lo único que queríamos era que supieran arriba que nosotros estábamos vivos. Entonces ya cuando llegó ese sondaje ya pusimos un mensaje, pintamos a barra, todo lo que ustedes vieron. Y me parece que fue el día 17 que nosotros estábamos debajo. Entonces sí, fue
Fue lo más lindo que he vivido. A now famous note confirmed to the rescuers that all 33 were alive and well in the shelter and sparked huge celebrations. Gracias, huevo, gracias. Estamos bien en el refugio de los 33. Las personas que participamos en la búsqueda, Puerto Loco, no se esperaba de que no estuvieran los 33 vivos. Rescue leader André Sugaret knew just how lucky they had been. Muy contento, la verdad que emocionado. Gracias, amigo, gracias. Rectificar lo que sentíamos de que estaba vivo era como plasmarlo, de alegría, de emoción, es como cuando nace un hijo. Lo mismo que siento ahora, la emoción de recordarme ese día, que fue muy bonito. Muy bonito, y estar justo con toda mi familia, que subimos ese día, todos estuvimos todos juntos. Fue muy lindo, muy emocionante. Es una fecha en que tú te vas a acordar siempre, tú vas a saber dónde estabas cuando descubrieron a los mineros. Now, with their location established, the most challenging rescue mission the world had ever seen could begin. The narrow drill hole, creating a vital link down to the 33. A través de estos ductos se les comenzó a enviar principalmente agua y algún alimento especialmente preparado para comenzar a nutrirlos. The rescue team developed a system they named Palomas, doves. Basically narrow tubes which ferried food, water and essentials to the miners below. Fue bueno porque empezaron a llegar los alimentos, empezaron a llegar el vestimento, ya podíamos hacer los aseos, bañarlo, estar un poco más limpio. Este sistema bajaban a través de la perforación de la sonda los 700 metros o 650 y algo que llegaban hasta el taller. Y ellos recibían los tubos, sacaban los alimentos y volvía la paloma vacía para que nuevamente trajera hacia abajo más alimentos. The palomas not only brought sustenance, but also offered the chance of telecommunication. Okay. El teléfono es un aparatito largo que cabe precisamente en la paloma, ¿cierto? Y llega hasta allá y de ahí, a través de un cablecito, se hace el contacto hacia arriba. Y ellos reciben la señal en el teléfono. Era la única posibilidad en ese momento de poder tener contacto con ellos y ver cómo estaban. ¡Sí, lo escucho! ¡Bien! Estamos ya iniciando los procesos de hacer túneles, chimeneas. Nosotros hemos estado orando día a día y hemos tenido la fe necesaria para poder aguantarlo todo este tiempo acá. Perfecto. Ya. Vamos aquí a hacer un saludo. ¡CHI! ¡Sí! ¡L! ¡Sí, sí, sí! ¡L! ¡Viva Chile! Abajo nosotros nos dieron una televisión para poder ver las cosas que pasaban afuera, música, para distraernos, y lo sirvió harto, lo sirvió de harto. Igual. More importantly, the miners were soon able to talk to their families by video phone. ¿Pasó el dolor de muela? Sí, ya se me está matando. Kevin, aquí está el guatón, te está mirando. Yeah. Hola, guatón. Hola, papito, dile. Papá, dile. ¡Papá! Ya una vez que terminamos la comunicación quedamos destrozados porque los veíamos. Y veíamos el sufrimiento en la cara de ellos. Entonces, yo creo que ellos sufrieron más que nosotros abajo. Fueron un día duro. But despite the welcome distractions, it was still very tough and dangerous down there.
dónde nosotros llegamos? Eran 34 grados y no era calor, sino que era humedad. Entonces andábamos todo el día prácticamente mojados. Y fueron 69 días que andábamos mojados, porque andábamos solamente en puro slip y bototo. Porque la ropa que nos mandaban tampoco se podía usar mucho por la calor que había. Despite their best efforts to stay positive, day after day in a hot, dark and damp tunnel took its toll, both physically and emotionally. Y de repente algunos también iban a descargar ese sufrimiento que tenían por dentro y no les gustaba de repente llorar delante de nosotros, entonces bajábamos y llorábamos solos, gritábamos y hacíamos cosas para sacarnos toda esa tensión que teníamos dentro. Pero muy duro, fuerte, emocional para todos. Todos sufrimos, yo creo. No hay nadie que pueda decir que no sufrió. Hubo diferencias como de compañeros, pero nada como que no se podría controlar. Todo conversando, nada de golpe, nada. También fuimos muy unidos dentro, en repartir la comida, en si un compañero se alejaba mucho tiempo, 5 o 10 minutos ya, detrás iban algunos a ver dónde estaba el compañero, porque podía pasar cualquier cosa, algunos podíamos atentar contra nuestra vida, todo. Entonces siempre lo íbamos a buscar, o podía caerle un planchón, porque la mina estaba muy debilitada, entonces siempre iba alguno a hacer sus necesidades y detrás ya íbamos a verlo si estaba bien y todo. Meanwhile, on the surface, the rescue teams addressed the difficult reality of how to extract the 33. Never before had a rescue been attempted so deep underground. Vienen todos los equipos y comienzan cada una de ellas a su método con sus máquinas a buscar la excavación. Y ahí tú te encuentras con tres planes: plan A, plan B, plan C. Cada uno de ellos con sus diferentes características, facilitados y proporcionados por diferentes empresas que buscan hacer el contacto. In total, around 600 people were involved in the rescue mission. Llegábamos a la mina a las 8 y trabajábamos hasta las 8. Y a las 8 y media más o menos venía el siguiente turno a reemplazarnos. Y todos los rescatistas de las tres diferentes máquinas trabajaron así. Global media interest in the rescue mushroomed. A large camp known as Campamento Esperanza, or Hope, sprung up in the middle of the desert. El Campamento Esperanza partió siendo una pequeña aldea con 33 familias y algunas decenas de periodistas, y terminó siendo una ciudadela con cientos de familias y miles de periodistas y de trabajadores de distinto tipo. Se instalaron cocinas, en comedores, se atendía a nosotros los familiares y también a los periodistas, bueno, y a mucha gente que llegaba ahí. Llegaba gente de Caldera, la ciudad de Caldera, llevaba pescado, marisco, mucha gente ayudando en la parte de, como se decía, gastronómica. Gitanos llegaron a entregarnos un poco de distracción en cuanto a baile, gente de folclore, músicos. Fue muy bonito eso, sí, porque ayudaba a nosotros a salirnos un poco de lo que estábamos viviendo ahí arriba. Mineros de mi patria, mineros de corazón aquí, ellos nos han enseñado que para enfrentar la vida, caramba, están preparados. Chile espera con fe que salgan los 33. Muchas gracias. As the days wore on, the media scrutiny intensified. Journalists, TV crews and families living side by side, their tents stretching for acres around the mine. Cientos de periodistas comenzaron ya a ser miles. Llegaron en sus motorhomes, en las casas rodantes, llegaron en carpas, se establecieron verdaderos estudios de televisión, de estudios de radio. Había una cobertura impresionante, era una verdadera Babel
de periodistas cubriendo la noticia y había una sensación de expectación enorme. Había más expectación en nosotros, en la prensa, que en los mismos familiares. Porque yo se lo voy a transmitir a mi hijo. The camp became home to scores of children, as families wanted to stay close to their loved ones. The kids were entertained in a nursery school and created a brighter and happier camp atmosphere. Elizabeth Segovia, wife of trapped miner Ariel Tikona, even gave birth to a baby girl. Aptly, the parents named her Esperanza. Religion too played a strong role in the camp. Chile is a Christian and religious country, and most of the families sought guidance and strength in God. Y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Symbols of faith were to be found all around Campamento Esperanza. Era una especie de mundo de fantasía, pero que en el fondo no era más ni nada menos que un lugar donde se trataba de hacer más llevadera la esperanza y en algunos casos la incertidumbre y el dolor de la gente. Down below, faith also offered a beacon of light in the darkness. Oramos mucho por Dios que lo ayudara. Y a él yo creo que hay que agradecerle todo, que las sondas llegaran. Aparte de los trabajadores, hicieron su pega. Pedimos al Señor que pronto nos sacará de ese accidente que nos tuvimos. Pensando adentro en mi corazón, pidiendo al Señor. La fe, como dice, mueve montaña y a nosotros los tranquilizó el corazón durante el encierro que tuvimos abajo. After weeks of drilling, the second machine, Plan B, finally broke through. La máquina llegó abajo y cuando se supo, bueno, una mucha alegría, hubo abrazos, sonaron las bocinas, hubo una sensación de mucha alegría porque se alcanzaba, se dejaba abierta de esa manera la posibilidad para que el rescate comenzara. The feeling of relief and celebration was tangible after almost 2 months of dedicated work from the rescue teams. Ya el hecho de que el plan B rompiera, haya hecho el contacto final, sabían que eran cosas de días para poder tener a sus familiares de vuelta. The plan was to ferry the miners to the surface one by one, using a specially designed capsule. The Phoenix DOS was designed and built by the Chilean Navy in collaboration with NASA. Estuve ahí, me acuerdo que iban a probar la primera entrada de la cápsula, iba a ser una prueba. De verdad me dio mucha alegría. O sea, por fin van a rescatar a los muchachos y me dio mucha alegría. De hecho, lloré. Yo creo que lloré más de 33 veces. Rogábamos todos los días, rezábamos todos los días de que esa cápsula se portara bien nomás y no quedara atrapada en el ducto ese para que no complicara mucho el rescate. The countdown had begun. Final checks were taking place and the world's media was ready and waiting. Los tiempos, ustedes saben, son variables dependiendo de las dificultades y complejidades que se nos producen en el minuto. Pero esperamos terminar el día de hoy con alguno de los mineros en la superficie. The lead rescuer, Manuel González, would first head down below to help prepare the miners for their ascent. The Chilean president, Sebastián Piñera, praying everything would go to plan. This was crunch time. After an understandably cautious first ascent, Manuel González finally reached the foot of the mine
and was greeted warmly by the miners. Emocionante, porque era ver la primera persona aparte de nosotros que llegaba en vivo y en directo, en cuerpo y alma, que se dice. Fue emocionante ver. Yo creo que a él lo vamos a recordar todo, pero él fue la primera persona que llegó abajo. A mí, yo pensé, o sea, me ocurrió, es casi como cuando llega el hombre a la luna. Yo creo que ese fue el momento en que uno percibió o supo la dimensión que tenía el rescate. El rescatista vio la realidad de las cosas como realmente estábamos viviendo y le dolió. Fue un sentimiento muy encontrado de él y nos dijo que éramos realmente unos valientes. Chosen as he was fit and agile, the first miner, Florencio Avalos, headed slowly to the surface. The whole world watched and waited. Emotion clearly too much for Florencio's young son. Excitement in the camp as the mission continued. Another rescuer heading down to help with the remaining 32. Yo quiero en esta noche de tantas emociones, en primer lugar agradecerle a Dios, porque sin la ayuda de Dios esto no habría sido posible. Y agradecerle también a esos cientos, miles de personas que han hecho su aporte para que esta noche sea una noche maravillosa que los chilenos y el mundo entero nunca va a olvidar. Rescuers worked through the night and into the next day. Nos amanecimos esperando que saliera mi hermano. Al final salió como a las 11, 11 y media de la mañana. No, nunca pensé nada, sino que en el momento de salir para hacia la superficie no sabía cómo iba a reaccionar. Fue bonito. Fue como un estoy contigo, con mi familia, mi hijo, mi madre, mis amigos. Fue lindo. Fue muy emocionante, muy linda experiencia vivida. Volvían a nacer los niños de la tierra hacia estar con su familia. Yo creo que todos ansiosos por salir luego. Yo creo que si lo hubieran podido sacar a los 33 juntos, hubieran salido todos juntos. Ya, corrámonos para ahí. En el camisado no se sentía nada. Yo pensé que iba bajando. Entonces ahí fue que me solté y me tomé la mano y dije, Dios mío, ¿cómo me voy a castigar? Me voy a hacer devolver ahí mismo donde estaba. Entonces, gracias a Dios, gritaron de arriba, Franklin, ¿cómo viene? Bueno, ahí se me cayeron también las lágrimas porque no iba retrocediendo, sino que iba a volver a nacer. Era por lo que nosotros luchamos. Emocionante el ver a Carolina, y ya después, porque se podía ver a una persona nueva, y ya después ver a Claudia dentro cuando estábamos en los hospitales de campaña que tenían ahí, a Claudia, a mi señora, fue súper fuerte y emocionante. Vamos a intentar la puerta.
Me encontré con la sorpresa esta de que Carolina me tenía una pelota de fútbol, que mis señores habían hecho y me la tenían autografiada, todo. Y bueno, ahí me puse a hacer, a dominar un poco la pelota y bueno, no resultó. Fue un milagro y un milagro hasta el día de hoy de haber salido todos vivos. Porque igual la mina estaba peligrando, igual no estaba en buenas condiciones. Y con todo el peso que tenía, ellos tenían un cerro encima sobre ellos. Shift foreman Luis Utsua was the last of the 33 to reach the surface. Fue también muy emocionante cuando partió el último rescatista, en esa imagen en donde él se despide y es el último en irse, como cerrando todo. Es casi como de una película de ciencia ficción. De verdad que no solamente nos sentimos aliviados cuando salió nuestro hermano, sino que cuando salió el último minero y después vinieron los rescatistas. Ahí ya quedó nuestra tranquilidad, nuestra paz y todo eso fue milagro de Dios. Ellos fueron víctimas. Héroes son los que hicieron el rescate, porque gracias a ellos salieron los mineros. Héroe yo no creo, porque la palabra héroe viene de recompensa de salvar personas, y nosotros los salvamos, no salvamos. Entonces, héroe no me siento, pero sí con suerte. Harta suerte tuve. Me siento orgulloso de haber participado en el rescate. Pero héroe, no sé, no. A mí no me gusta la palabra héroe. No. Yo pienso de que cualquier ser humano que hubiese tenido la oportunidad de participar en esto, yo creo que todo Chile hubiese tenido la oportunidad, habrían estado haciendo hoyos con las manos. Todo eso se recibe con mucha alegría. Nadie en las casas se movió. Las autoridades determinan que al día siguiente no había clases en los establecimientos municipalizados. Al igual que en el Mundial, llevaron televisores al trabajo y estuvieron todos pendientes. Sale el último de ellos y comienza la caravana. Mucho fervor de la gente, alegría, bocinazos, caravanas, gente celebrando. Muy bonito, agradecido de toda la gente que nos apoyó, de Chile y el mundo entero que nos apoyó a todos nosotros. Que yo creo que el mundo entero celebró el rescate de los mineros. As the rescue euphoria faded and the 33 were released from hospital, minds swiftly turned to how the accident was allowed to happen in the first place. Attention immediately focused on the company that operated the mine, San Esteban. Aquí fue un problema de negligencia, fue un problema de avaricia, fue un problema de mal management. Entonces pasó lo que tenía que pasar. El cerro estaba avisando de que se iba a caer. Nosotros lo hacíamos kamikaze porque era correr un riesgo. El riesgo estaba todos los días. Nos costaba mucho conseguir guantes, nos costaba mucho conseguir filtro. A veces no teníamos autorrescatadores. Tenía que suceder un accidente como ese por la poca preocupación de los dueños de la empresa en la seguridad que tenían que habernos dado nosotros. Understandably, perhaps, the official mine owners Alejandro Bon and Marcelo Kemeny declined to spend too much time at the mine during the rescue attempt, preferring to send a deputy to face the angry families. However, there was no hiding from a congressional committee.
specifically set up to investigate the incident at San Jose. And the findings could not have been more damning. This committee, by unanimous decision, finds that the primary responsibility for the accident falls on the executives of the San Jose mine, Messrs. Bon and Kemeny. Me gustaría que cambiaran el trato que le hacen a los mineros. Me gustaría que los trataran como humanos, porque somos humanos, sean que sean. Hasta el día de hoy nunca se han comunicado con nosotros, o por lo menos conmigo, nunca se han comunicado. Nunca, por lo menos, han dicho, Franklin, perdónanos o discúlpanos por el accidente, no, nada. Son vías humanas, eso es lo más importante, eso es lo que hay que cuidar. Tratar de reflejar eso para el mundo. Que las personas van primero que la plata, que las cosas. Eso yo creo que es una buena moraleja que puede dejar todo esto. The committee also saved plenty of criticism for the state mining regulator, Sena Geomin, which controversially reopened the San Jose mine in 2008, and which is responsible for overseeing and inspecting mining operations across the country. The committee stated bluntly, the regulator, Sena Geomin, failed to fulfill its legal obligations. Si tú haces un catastro de la gran cantidad de minas que tiene la región de Atacama, te vas a encontrar que para esa gran cantidad de minas, Copiapó contaba solo con dos fiscalizadores. El Cernageomin, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería, a cargo de catastrar todas estas minas, todos estos lugares de trabajo, no podía con dos funcionarios solamente realizar todo y pedirles a todos que cumplieran la ley. Suggestions of collusion between the mine owners and the regulator over the mine's reopening have remained just that, as no firm proof of impropriety has come to light. No sé si los dueños le habrán ofrecido plata. Yo tengo mis dudas de todo. Uno siempre en su mente tiene, pero no te podría decir que le pagaron a Sena Geomin para que abrieran esa mina. No, no. Tengo mis dudas, pero no te lo podría asegurar. Eso no podría ser. The future remains uncertain for many of the 33, but mining itself doesn't seem to be the problem. Sí, minería. Es bonita. Es bonita la rama de minería. Yo creo que muchos mineros, aunque tuvieran accidentes, yo sé que volverían a ser mineros. Si se da la oportunidad y puedo, como física y psicológicamente, volver a trabajar, lo voy a hacer. Siguen haciendo hermanos. Siguen, uno está mal y lo paran, uno se encuentra con situaciones críticas, lo ayudan. Entonces, para mí, minería es algo lindo, algo grande. Tienen el resto de la vida para pasarlo bien, porque fueron ellos los únicos sometidos a una situación bastante especial que nadie se la quisiera. Their brush with death has certainly made the 33 reassess their lives. Vivir ahora la vida, concho, aprovechar lo más posible la vida, eso es lo que esperamos, vivir de la vida, ser felices, no andar amargado ni enojarse con la gente, aprovecharla mucho. Estoy mucho con mi familia, ya trato de disfrutarla al máximo. Yo estoy trabajando, yo prácticamente más de 2 meses, trabajando en Deportes Copiapó. Soy el jefe técnico de todas las series menores. Ya estoy metido en el fútbol. Pues yo creo que ha sido el rescate más difícil, yo creo que en todo el mundo. Mucha distancia hacia abajo, 700 metros, es harto. Y achuntarle es como buscar una hoja en un pajar. Para mí fue un milagro, porque no sé cómo, si había una persona que era silicosa, salió bien, hay otra persona que era diabética y también salió bien. Tomábamos agua que no podíamos tomar y nunca lo hizo mal. No teníamos comida, nada, y nadie murió, nadie se murió de hambre. Entonces fue, yo creo que fue un milagro. Se juntaron los 33, lucharon los 33, sobrevivieron los 33 y salimos los 33. Entonces fue un verdadero milagro. Thank you.